Este jueves se ha colgado oficialmente el cartel de las rebajas de invierno, las de la recuperación, en las que se estima que las compras se elevarán un 5%, con unas ventas estimadas que rondarán los 3.940 millones de euros y que llevarán aparejada la creación de más de 80.000 empleos en el mercado español. En concreto, la recuperación de la confianza del consumidor y del consumo propiciará. En la campaña de rebajas, las tiendas de ropa cuenten con más afluencia de clientes y vendan más que en el mismo periodo del año pasado, según informa Cotex en un comunicado. La patronal del comercio textil ha destacado que en esta campaña de rebajas se caracterizará por la presencia de descuentos agresivos iniciales del 50%, que alcanzarán en muchos casos el 60 y el 70% en segundas rebajas. Algunas marcas de moda como H&M, Esfera, Corte Fiel, Mango y Blanco ya se adelantaron a colgar el cartel de rebajas en sus escaparates, mientras firmas como el grupo Inditex o el Corte Inglés son tradicionales y han esperado al día 7 cuando la totalidad de las tiendas han ofrecido rebajas.